Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, para la gente que me quiera contratar para grabar sus propiedades, solares, etcétera, a nivel nacional lo pueden hacer, pueden escribirme al más 503-76-32-8410. Miren, ahorita me encuentro aquí en las cercanías de lo que vendría a ser el Turicentro de la Costa del Sol. Siempre en la misma zona de la Costa del Sol, ¿verdad? Aquí en La Paz. Pues he venido a grabar la propiedad de un amigo, me contrató para que viniera a grabarlo. Y pues quería que le grabara bien todo. Yo ya anduve viendo por ahí y pues estamos a escasos metros de lo que vendría a ser, creo que se le conoce como Boulevard Costa del Sol, me parece que se llama. Miren, ahí salía de lancha, ahorita hay marea baja. En esta misma zona es donde hemos venido a grabar en varias ocasiones a casa de Álvaro. Bueno, según lo que me dijo mi amigo, pues la propiedad tiene 40 metros de ancho hasta pegar al manglar, alrededor de 90 de largo. Más o menos por aquí llega, y estoy seguro de eso porque acabo de tirar línea. Me dijo que desde el muro de bloque, que sería la orilla de, externa de la propiedad de él, a 40 metros de ancho, y a cabal aquí llegan los 40 metros, justamente acá, miren. Esto es calle, esto es calle, hasta aquí está la línea más o menos entre estos dos arbolitos que están aquí, ¿ve? Cabal en medio llega los 40 metros. ¿Mira? Bueno, entonces vamos a echarle un vistazo al terreno. También voy a tirar el dron para que él se pueda ubicar mejor hacia dónde está la playa, qué distancia está el manglar. Y pues, mira. Vamos a echar un vistazo primero por la zona del muro perimetral. Estoy en manglar. Pues si quieren que vaya y grabe sus propiedades, pueden contratarme al más 503-76-32-8410. Bueno, ya el salitre ha hecho su efecto. Este muro debe ser derribado. Mira, esto provoca la salinidad, mira. Mira. La salinidad del aire, mira. Ya se comió todo lo que es
hierro. Bueno, esta ya es línea de manglar. Más o menos como hasta por acá tendría que estar llegando la propiedad. Escuchen. Sí hay conchas, oigan. Son las conchas. Bueno, el terreno está parejo. Ya está nivelado. Si no me he metido ahí entre el monte es porque pues no tiene caso hacerlo, casi no se va a ver nada. Y justamente hasta ahí llega tu propiedad. Pero ya me voy a meter un poco. Este otro muro que está acá, más o menos a esta distancia, más o menos llegaban como 20 metros de ancho. Pues igual este muro divisorio que había acá también se tiene que ir. Está, pues ya, como les digo, la salinidad ya hizo su trabajo. Y mire, incluso lo que es el cemento no se libra. Quizás eso explicaría por qué construyen de madera en algunos lugares, ¿verdad? Cerca de la costa. Bueno, voy a ir a grabar allá. Veo que aquí hay un pilarillo. Tal vez yo me equivoqué un poquito por la medida. Un pilarillo aquí. Y según mis medidas, como hasta por acá daba los 40 metros. Pero tal vez me equivoqué por un par de metros. Sí, esto está bien denso de zacate. Este me dijeron de que estaba, no sé si a la venta, libre o ya tiene dueño, no sé.
pero es, había un solar más, son tres, pero dos son del cliente, los que están pegados a aquel muro, que llegan hasta más o menos por acá. Esta es la calle de acceso. Habría que remover el promontorio de tierra, liberar lo que es la calle. Son aproximadamente, ¿cuántos serán? Más o menos unos 4 metros de ancho a 5 metros aproximadamente el ancho de calle. Hay unos palitos de coco dentro de la propiedad. Sí, este también queda dentro de la propiedad. El resto también. Palos de coco, pues 1, 2, 3, 4, 5. Tiene su coquito. Miren, aquel está chulo. Ese ya tiene bastantes cocos. Este bonito palo de almendro también está dentro de la propiedad. Creo que son los únicos palos frutales de acá. Son anchos. Creo que por aquí hay un acceso. Creí que podía haber otro muro de bloque aquí dividiendo, pero no. No llegué hasta acá. No veo otro muro de bloque. Bueno, ahora solamente voy a tirar el dron. Pero sí, hasta ahí llega, está el otro pilarillo. Sí, es la división. Dos solares de 20 metros. Ahí están los pilarillos. Aquí está uno. Allá está el otro. Por suerte andaba la cinta de como de 50 metros, la que usamos para medir las propiedades cuando construimos. Aquí va la luz. Eso.
Aquí hay un poquito de vegetación, pero no, la mayoría son arbustos. Solo un par de árboles grandes. Y este palo de coco también queda ahí, se me olvidó contarlo. Queda entre la propia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palos de coco. Y un palo de almendro, de los aprovechables. Lo demás en su mayoría es mangle. Bueno, entonces, ya, bueno, tirar el dron se ha dicho. Espero que Miguel haya visto bien la propiedad, pero igual ya voy a tirar el dron bajito y le voy a dar una ronda a todo esto. También voy a enfocar la zona costera para que vea la distancia que está, la zona del manglar también para que vea a la distancia que está de aquí. Aunque creo que queda más o menos a unos 100 metros de la propiedad, queda la bajada en lancha o de desembarque, pues. Sí, 80, 100 metros más o menos está hasta el manglar, ¿no? Bueno, amigos, solamente queda agradecer pues a la persona que me contrató para ir y grabar lo que son sus solares allá, o terrenos, ¿verdad? Allá en la zona de la Costa del Sol. Cabe mencionar que la Costa del Sol pertenece pues al departamento de La Paz, al municipio de San, o distrito de San Luis la Herradura, y es de el cantón San Antonio los Blancos. Yo antes pensaba que era de San Marcelino. Miren, estos dos solares, pues sumados, tienen una superficie más o menos de 40 metros de ancho por 90 de largo, aproximadamente, como me dijo el dueño. Miren, están justamente colindando con la zona de los manglares del estero de Jaltepeque. Bueno, solamente quiero agradecer pues a mi amigo, y pues aquí los dejo con algunas imágenes aéreas. Cabe mencionar que este terreno pues se encuentra a escasos minutos de lo que vendría a ser el pulicentro Costa del Sol, que pertenece al gobierno de El Salvador. Además de eso, también está a escasos metros del Estadio Nacional de Fútbol de Playa de la Costa del Sol.
Así que tiene una excelente ubicación, sinceramente. Y pues más o menos está a 450 metros de lo que vendría a ser la línea del océano. Y como a unos 80 metros también, pues de lo que vendría a ser la bajada hacia el manglar. Bueno, ahora sí, los dejo con las imágenes aéreas de la zona y pues espero que les guste el video, amigos. Y ya saben que si quieren contratarme para que yo vaya y grabe pues sus propiedades, pueden hacerlo al más 503 76 32 84 10.